a nivel superior, en nivel universitario, se ayuda a 300.000 jóvenes con becas de 2.400 pesos mensuales. En total, más de 10 millones de estudiantes están recibiendo una beca, lo que significa una inversión anual que no gasto de 60.000 millones de pesos. Jóvenes construyendo el futuro ha dado trabajo como aprendices a 930.000 jóvenes que antes eran discriminados y calificados como ninis. El gobierno federal ahora les otorga una beca mensual de 3.600 pesos para que se capaciten durante un año en empresas, talleres, instituciones públicas y organizaciones sociales, lo que facilita su inserción exitosa en el ámbito laboral e impide que sean enganchados por la delincuencia. El Programa Nacional de Reconstrucción atiende a la población afectada por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, y ha dado apoyos para vivienda a 13.805 familias. Están en reconstrucción de escuelas, centros de salud, y se avanza en la restauración de templos y otros espacios catalogados como patrimonio histórico. Hemos comenzado el programa de mejoramiento urbano y vivienda tanto en ciudades de la frontera norte como en los polos de desarrollo turístico, para aminorar el contraste entre zonas con hoteles de gran lujo y colonias marginadas. Este programa está dando frutos en Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. La mayoría de la población en situación de pobreza en comunidades apartadas no puede, no tiene acceso al sistema bancario. Para remediar esta situación, el gobierno federal ha creado el Banco del Bienestar, cuyo propósito principal es dispersar recursos con tarjetas a beneficiarios de todos los programas sociales. El año próximo el Banco de Bienestar pasará de 433 sucursales a 13.000 en todo el territorio nacional. Será el banco con la más amplia y mejor infraestructura en todo México. Sonado conflicto social y derivó en acciones represivas injustificables. Nuestro gobierno se comprometió a mejorar la calidad de enseñanza y las condiciones materiales de las escuelas del país, a garantizar el acceso de todos los jóvenes a la educación y a revertir la mal llamada reforma educativa, esa adulteración legislativa. Tras un intenso proceso de diálogo y reflexión, los centros escolares, el Ejecutivo Federal, el Congreso de la Unión y el Magisterio Nacional, de todas las corrientes y tendencias, hemos logrado un amplio acuerdo que llevó a la aprobación de un nuevo marco legal
para la enseñanza pública. Lo logramos con diálogo, sin represión, convenciendo, persuadiendo. Nunca más se va a culpar a nuestras maestras, a nuestros maestros, como se hizo del problema educativo. Todos juntos, alumnos, padres, padres de familia, maestros, maestros y autoridades, vamos a mejorar la calidad de la enseñanza y vamos a mejorar la educación en nuestro país. Con el nuevo ciclo 2019-2020 comenzó el programa La Escuela es Nuestra, el cual destina recursos para la construcción, reparación y mantenimiento de las escuelas públicas. Y estos recursos, y esa es la novedad, se van a entregar de manera directa a los comités escolares de administración participativa, a las sociedades de padres de familia, de alumnos y de maestros. Cada escuela recibirá su presupuesto anual de manera directa. Va a llegar un cheque, una orden de pago de la Tesorería de la Federación hasta la escuela. Ya no va a pasar por instancias del gobierno federal, estatal. Los padres de familia se están organizando, están haciendo asambleas, eligiendo sus comités. Solo se les está haciendo una recomendación respetuosa. En esos comités, el tesorero sea una mujer, porque la mujer es más honrada que el hombre. Y al que no le guste, se vaya a volar en el avión presidencial. Se inventa. Allá en California. Esta información. Se otorgaron este año 24.453 becas nuevas a estudiantes de posgrado. Las universidades para el bienestar Benito Juárez iniciaron sus actividades en marzo de este año, con 100 planteles ubicados casi todos en las zonas más pobres y marginadas del país. En estas universidades en conjunto se atiende a 39.600 estudiantes de zonas marginadas, quienes reciben además becas de 2.400 pesos mensuales. En estas universidades, asimismo, laboran 815 académicos y trabajadores administrativos. En enero próximo iniciará su funcionamiento a la Universidad de la Salud para la formación de médicos y enfermeras, promovida esta universidad por el gobierno de la Ciudad de México.